Me observo en un espejo roto, los detalles de mi rostro gastado. Con el despertar amargo de semanas recorridas, mis días son similares, muy pocas veces cambia algo. Me despierto, uso el mismo tono de color en mi ropa y zapatos. Siempre tomo por el mismo camino al trabajo. Pronto, puente a cruzar cerca de aquella galería. Y es el mismo sendero recorrido. Ideas frescas se me ocurrían respecto a ella y a él. Tengo que matarlo. Se me ocurrió. Una vieja pensión donde vivo en una habitación fría y húmeda, con una sola ventana donde la usan las palomas donde duermen y cagan, una pasta blanca que cae sobre los abrigos de la burguesía. La vida moderna. ¿Para qué? ¿Por qué no inventan un buen producto para que la gente quede satisfecha con lo que ha comprado y no se queje, por Dios? En fin, acá estoy sentado, mirando hacia la nada, hacia adentro, mejor dicho. Estados de plenitud. ¿Cómo ser feliz? Estos pensamientos me aturden. Camino deambulando por las calles encontrando solo silencio. No comparto las metas de este mundo. Sus alegrías no me atraen. Continúo mi camino, sin saber a dónde me dirijo, con esta intolerancia que crece en mi interior. Estoy solo, desilusionado, fuera de este sistema. Camino furioso por la ciudad. Me parece que todo huele a tierra mojada, a velorio. ¡Ernesto! ¡Tela!
rencor hacia mi ego taciturno me enrojecía los músculos en los maxilares. Hasta sentía la pena de mi pobre vida. Había dos lobos peleando dentro mío. Uno era el amor y el otro el odio. ¿Quién ganaría? El que alimente más seguro. Me había visto a mí mismo desde atrás. Pienso en pedazos de antigua existencia, inconexos, como pasa rápidamente frente a mis ojos empujados como un viento. Nunca llegué a explicarme el misterioso mecanismo del recuerdo. Y así, esa noche, en vez de pensar en ella, me dejé estar allí, en ese triste cuarto de pensión, en la actitud de un hombre que espera la llegada de algo, de ese algo del que he hablado tantas veces y que debía darle un giro inesperado a mi vida. Destruir por completo el pasado, revelar un hombre absolutamente distinto al que era. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Señor. Últimamente mis días y mi noche no son buenos. Quisiera ser otro. En realidad, por lo que usted me dice, quisiera vivir como los demás. ¿Es eso cierto? Eso no es lo único que me perturba. Relájese, señor. ¿Le sirvo lo de siempre? Sí. Sencillamente vivo el presente. Dolorido por esa impotencia singular que le da a todos los actos de mi vida una incoherencia. ¿Serán los síntomas de mi locura, acaso? No entiendo, señor, lo que me quiere decir. Tengo la impresión que vivo soñando. Hasta me doy cuenta que hablo tanto conmigo mismo para convencerme de que no estoy muerto.
No por lo sucedido, sino por el estado en que me deja un hecho así. ¿Ha sufrido una desgracia, señor? Todavía no, pero algo... algo va a suceder. Tenga cuidado, señor. Es la realidad banal. Y sí, mi mente me está jugando una mala partida. Una mala partida. Tanto debía de pensar esa cabeza. Un día después de esto será historia todo. Desaparecer en un sueño profundo del mundo me regalará. La vida empieza a ser más parecida a un tren con estaciones, vagones, camarotes de lujo y clase turista. A ninguna de ellas pertenezco. El futuro es algo confuso.